cross that off my bucket list. De Fifth Harmony. Estamos en St. Louis, Missouri. Les voy a enseñar unas palabras en español con mis dos amiguitas aquí de Quinta Armonía. Oh, yeah. Y también están Normani y Dinah durmiendo en el bus porque están muy cansadas, pero vamos a ir a sorprenderlas y enseñarles palabras en español. ¡Qué divertido! Bueno, aquí está la ropa en el vestuario y tenemos aquí ropa blanca para cuando estemos cantando afuera porque sudamos mucho y el negro nos hace tener más calor. Así que tenemos tres diferentes pares de ropa. Entonces, les voy a enseñar esto creo que es de Lauren. ¡Yay! ¿Es mío? Yep. Y aquí, yo no sé quién se pone esto. Nadie. ¿Quién se pone esto? Nadie se pone esto. Oh, pero esta camisa es la de Dinah. Yeah. Y es bueno porque cuando baila, que tiene tanto aire, cuando se mueve, hace más fluido los movimientos. Y este es un brasier. ¿Por qué? Porque lo necesitamos porque somos chicas. Yo no lo necesito. Un día. Aquí tenemos los zapatos. Todas usamos los mismos pares de zapatos porque como somos un grupo, tiene un elemento de unidad porque toda nuestra ropa, como tenemos diferentes estilos, ya es diferente, así que tenemos que... Yeah. Ahora, estamos en el vestuario y acá por este lado tenemos el maquillaje que nos ponemos para los... Ella se está poniendo maquillaje ahora. Se está poniendo lip gloss. Oh, it's prometi. Sorry. Yeah. How do you say lip gloss? There's certain words that I don't use in Spanish because my mom speaks Spanish with me sometimes. Yeah. So like lip gloss, like I don't know. I just say brillo. Brillo. Así nos aplicamos el maquillaje. Y por eso nos vemos. This one. Tan fea. Yeah. Muy bonita. Gracias. Okay, también tenemos la comida está por allá. Es fruta, se dice. ¿Cómo se dice? Fresa. Fresa. Strawberry. Yay. ¿Cómo se dice? Melón. Melon. Banana. Plátano. I say banana. I say plátano. Plátano también. Tenedor. Knife. Cuchillo. Chancletas. Oh my. Bombillo. Light bulb. Chicos atractivos. Bueno, eso es casi todo lo que tenemos aquí en el vestuario. Y ahora vamos a ir al bus a ver a Dinah y Normani que están dormidas. Perdón. Y la vamos a despertar. Este es mi papá. This is her dad. Oh, ya encontramos la puerta. She said, oh, okay, que nos va a dirigir al camino correcto. Oh. ¡Mira! Ahora vamos a despertar a Dinah y a Normani como me despertaba mi mamá cuando tenía que ir a la escuela. So, yo te voy a enseñar lo que significan esas palabras. Muy básico, despiértate, wake up. Let's do it. Real good. ¡Despiértate! ¡Wake up! ¡Despiértate! ¡Wake up! ¡Es hora de despertarse! Wait, what? Despiértate. Wake up, wake up. Don't talk to her in English. Just phone. Despiértate. Despiértate. Yep. Let me guess what that means.
You're sleeping. So if I say, despiértate. Oh, that means she's sleeping. Despertarse. Oh, no. My gosh. That means wake up. Yes. Got it. All right. Now let's wake up Dinah. Come on. Is she asleep? Despiértate. I don't think she's sleeping. Despierta, mi niña. Despiértate. Es hora de despertarse. Despiértate. Despiértate, mi niña. How do you spell? Oh, yeah. How do you say gonna go to the bathroom in Española? Tengo que ir al baño. What? Tengo que usar. Tengo que ir al baño. No, like, what? Tengo que hacer pipi. Tengo que hacer pipi. Tengo que hacer pipi. No, no, put it in my face. Adiós. Bye. Adiós, amigos. Amigos, whatever. Ahora ya nos vistes en nuestra ropa y ahora vamos a cantar. Y para ver más episodios puedes suscribir a Awesomeness TV. Yay. ¡Te queremos mucho! ¡Adiós! ¡Hasta la vista, bebés!